Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Acabo de tirar mi café y en vez de ponerle pausa a la cámara y limpiarlo y recoger y después volver a grabar, vamos a hacerlo todo mientras ustedes están viendo nomás, para darle un poco más de ridiculez al ridículo. Y voy a poner mi tabla para ocultar la mancha de café. Perfecto, como nos enseñaron nuestros padres. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes. Ay, es un gusto para mí, como siempre, estar con ustedes aquí. Y hoy, dijeron mediocre de la política mexicana, vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a hacer algo que tenemos atorado desde hace mucho tiempo. Parte muy importante, o la parte que a mí más me interesaba o más me gustaba de los círculos de lectura, era esta parte en la que terminábamos de leer el libro y lo comentábamos, ¿no? Todo el mundo daba su opinión, algunas veces muy interesantes, otras muy pendejas. Y discutíamos, hablábamos sobre los autores, quiénes eran, las situaciones políticas, contemporáneas, socioculturales en las que estaba viviendo el autor. Y eso nos daba, nos permitía, nos autorizaba, nos entregaba una mejor comprensión y entendimiento del libro en cuestión. Entonces, primero que nada y antes que todo, quiero empezar agradeciéndoles a todos ustedes, queridos amigos y amigas, suscriptores de este proyecto de resistencia cultural, porque ya somos 327 culeros, 327 personas, 327 culeras también, sí, por supuesto que sí. Ya somos 327 seres humanos, parte de este proyecto de resistencia cultural, lo cual me parece muy interesante. Y dijeron las manitas de WhatsApp, les doy las gracias. Y les mando saludos a todos ustedes. Y aprovechando este momento, quiero darle la bienvenida y agradecimiento personal a nuestros nuevos suscriptores: Dignori Andrea Castro Prada. Dignori Andrea Castro Prada. Parada. Discúlpame, no sé leer. Claudia Priego. Emilio Sandoval de la Hoz. Joana Cárdenas y Jenny Ramírez, un beso, pónganselo donde ustedes quieran. Y bueno, el libro del que estamos hablando, del que vamos a hablar hoy, fue uno que leímos hace poco tiempo, hace mucho tiempo, hace no tanto, si llevas secuencia de lo que vamos leyendo en este canal. Y si nos encontraste por casualidad, bienvenido, puedes entrar al canal y vas a encontrar un chingal de listas de reproducciones con un chingal de libros, porque eso es lo que hacemos. Así que bueno, Historia de la Revolución Mexicana, por José Mancisidor. Ahora, fíjense, vamos a empezar. Primero que nada y antes que todo, este libro es un libro bastante viejo y me costó, como no tienen una pinche idea, encontrar información sobre José Mancisidor, como si no hubiera sido alguien importante para la historia de México, ¿no? Como si no hubiera sido un político, historiador, maestro y luchador, soldado de la revolución, güey. Y me parece impresionante cómo vivimos mi generación y muchas como la mía una temporada de eliminación histórica de todo lo que tuviera que ver con México, güey. Es impresionante, güey. La cultura, la filosofía, el arte, por ende nuestra historia, fue como que siendo relegada sistemáticamente, güey. Y no soy yo de conspiranoico. O sea, cuando estábamos leyendo este libro, muchas veces pregunté, hice la misma pregunta: ¿ya te sabías tú de esta historia o le la acababa de platicar? Porque hubo muchas que a mí me pasaron que, güey, en tu perra vida había escuchado, carnal. Pero bueno,
Este libro es un libro histórico, pero ahora que estuve aprendiendo más sobre José Mancisidor, vi que es un poco anecdótico, fíjate. Al morir, José Mancisidor dejó una obra importante, La historia de la Revolución Mexicana. Mancisidor tuvo para los estudios históricos no la curiosidad del novelista, sino la certidumbre de que tratados con veracidad contribuirían a fortalecer los sentimientos de independencia y libertad de nuestro pueblo. En la historia de la Revolución Mexicana, Mancisidor trabajó durante 20 años fundando la primera cátedra sobre los sucesos de 1910 en la Escuela Normal. Al duro paso de los días, que para un escritor mexicano han sido duros, difíciles, escribió, con su estilo directo y claro, las páginas de este libro que viene a ser examinado en el conjunto de su obra. El trasfondo de sus novelas, porque la época aquí tratada se refieren a los episodios de La Asomada. En La Rosa de los Vientos, Frontera junto al Bar, El Alba de las Ínimas y Se llamaba Catalina. Todas esas son novelas que escribió nuestro compa José Mancisidor. Y ahorita les voy a decir cuál escribió primero, porque ahora sí lo tuve que tener en la compu porque son muchísimas, güey. Historia de la Revolución Mexicana 1958. Fue el, creo que este fue de los de sus últimos libros, fíjate. Cada vez que Mancisidor se escribe, se recuerda el epígrafe de su volumen de ensayos. No sé si mereceré que alguna vez adornen mi féretro con corona de laureles, pero debéis colocar una espada en mi tumba, porque fui valiente soldado en la lucha por la liberación de la humanidad. Estas palabras de Heine son también suyas, porque explican su fervor, humildad y esperanza de que los hombres disfrutarán algún día de la libertad y alegría, paz y cultura. No es otro el tema de este libro, la lucha del pueblo mexicano por su misma. Y con esto comenzamos a hablar sobre esta edición que consta de 2.000 ejemplares que se acabó de imprimir el día 25 de abril de 1969 en los talleres gráficos de Litio Offset Alfaro, México. Miren ya cómo está el pobrecito, güey, de lo viejo que está. Pero fíjate nada más para que te des una idea la diferencia. Ya les he enseñado varios libros de texto o varios textos en los libros. Y mira hasta cómo la tipografía es diferente, marihuana. Marihuana. Mira cómo hasta la tipografía tiene como que un tono más, vamos a decirle, en términos aesthetics, vintage. Pero bueno, esta es la historia de la Revolución Mexicana que vivió José Mancisidor. Básicamente, y antes de hablar del autor, es un libro que nos narra de una manera, la verdad, muy padre. Si nos da un poquito de flojera la historia, puede haber unas partes que estén un poco aburridas. Y de hecho les voy a contar algo chistoso que me pasó con este libro. Hago todos los capítulos y los subo. Trato de que sean de una hora o alrededor de una hora para que sean fácil de digerir, pero también que me ayude el algoritmo de YouTube a pimpearlos, ¿no? A moverlos. Y ya cuando acabo, los pego todo, ahora sí que los junto todos juntos, los pego todos juntos, los edito y los hago un solo archivo a forma de audiolibro completo para que lo puedan poner toda la noche o a los que les gusta escuchar sus podcasts o cada quien sus pinches mañas y como le gusta escuchar o ver sus videos de YouTube, a mí me da igual, yo les ofrezco una versión completa de los libros, güey. Bueno, pues ahí está su pendejo, que soy yo, batallando porque este duraba 12 horas, güey. Entonces tuve que hacer circo, maroma y teatro para poder renderear las 12 horas, güey. Y fueron 12 horas, 3 minutos, si no me equivoco. Un número así bonito, perfecto, relacionado con el 3. Y dije, bueno, pues chale, da, güey, a huevo. Lo subo, se queda subiendo, me voy, bla, bla, regreso y error en la carga. Chingao. Y lo vuelvo a hacer. Error en la carga, error en la carga. Me pongo a checar las cosas y haz de cuenta que acababan de cambiar las, llamémosle, reglas, leyes de YouTube, y ahora solo puede haber videos de menos de 12 horas, 11 horas con 59 minutos. Entonces, pues de este no hay versión completa, porque además su pendejo que soy yo, cuando acabé de exportarlo, desesperado porque me peleé con mi computadora, borré todos los archivos de una hora. Así que bueno, fun fact sobre
la historia de la revolución con barbitas. Pero bueno, regresando a lo que nos importa, perdónenme porque me distraje hablando de mí mismo. Entonces, este es un libro de la Revolución Mexicana que la verdad sí vale la pena que lean. Si no lo pueden leer porque les da hueva, porque no lo encuentran, porque cualquier situación histórica, social, no se preocupen, Barbitas ya lo leyó y se pueden meter a mi canal y ahí está todo. Nos empieza a contar la Revolución Mexicana desde el Porfiriato, desde la muerte de Juárez y el partido militar, y de ahí se arranca, carnal. Y vaya que se arranca, carnales, amigos, amigas, todos ustedes los que no saben si son niños o niñas. Y termina hablando de el futuro de México. Pero ya, si somos honestos y hablando en épocas generales de la historia, termina hablando en la época post-revolucionaria. O sea, de Obregón a Ávila Camacho, la rebelión cristera, el retorno del reeleccionismo, la rebelión militarista, la sublevación del general Zedillo, el proceso social y el proceso político postrevolucionario, la cuestión agraria, el problema indígena, la agricultura, el desarrollo sindical y obrero, el desenvolvimiento de la escuela mexicana, la asistencia social, las comunicaciones, el comercio y la industria, la explotación petrolera, la política internacional y el futuro de México. Así termina este libro, güey. Entonces imagínate que un cabrón tuvo la capacidad, la veracidad, la amabilidad para con todos nosotros, que como ahora lo pongo, que estamos leyendo Don Quijote, afortunados nosotros los que tenemos la oportunidad de leer y escuchar estas letras que fueron escritas en el pasado, para que nosotros, los del presente, en un futuro, las leamos y sepamos qué era lo que acontecía en esa historia, güey. Porque eso es lo importante de este tipo de cosas. Eso es lo importante de la cultura y del arte. El mantener vivos las historias del pasado. Porque el que no conoce su historia, mis ñeros, mis ñeras, está condenado a repetirla. Entonces, empieza hablando desde el Porfiriato y es una cuestión histórica que ni siquiera tenemos que discutir o platicar de que si fue cierta, si no fue cierta. Salud a todos ustedes. No es una cuestión de opinión, es una cuestión histórica relativa, güey. Que es cierto que pasó y que lo que también es cierto es que la historia la cuenta el lado que vence. Entonces, bueno, aprovechemos esto como introducción y vamos a pasar a hablar de quién fue José Mancisidor antes de seguir desfragmentando o hablando de su bonito libro. Porque la verdad a mí sí me gustó. La neta. Acá entre nos. Pero bueno, José Mancisidor. Nombre completo: José Mancisidor Ortiz. Es paisano de Veracruz. Nació en Veracruz, el 20 de abril de 1894. Y muere el 22 de agosto de 1956 en Monterrey, Nuevo León. Fue un escritor, un historiador y político. Pero no crean que político de los como los mediocres que tenemos ahora, que se la pasan haciendo campaña y despilfarrando dinero para que la gente vote por ellos y se convierte más bien en un concurso de popularidad y no de eficiencia. No, este güey, ahorita les platico cómo fue político, pero algo les voy a decir, no hizo campaña. Fue el quinto de 11 hijos, o sea que fue el jamón del sándwich. Sus padres se llamaban Jorge Tomás Mancisidor y Catalina Ortiz Alpuche. No hay mucha información acerca de ellos, o por lo menos yo tal vez no fui tan buen investigador esta vez y no encontré. Pero la verdad, todo lo que encontré sobre José Mancisidor estaba en inglés. Imagínate la pendejada, güey. Imagínate mi shock cultural, vato. Cuando me di cuenta, güey, que un cabrón que escribió la historia de la Revolución Mexicana, no hay una perra biografía en español, güey. Todas están en inglés. E irónica, estúpidamente, la página que más información tenía era Wikipedia. O sea, hazme el chingado a favor. Pero bueno, lo importante no era en dónde estaba la información, sino que estaba. Entonces, bueno, básicamente hizo su primaria en la primaria vocacional
No es cierto. Hizo su primaria en una primaria normal de su estado en Veracruz. La verdad, no noté el nombre porque no me parece relevante la primaria, menos en esa época, ¿no? O sea, el sistema educativo ha cambiado lo suficiente y se ha echado a perder lo suficiente como para que ahorita en esta época tampoco sea relevante cuando hablemos de los artistas en el futuro, en qué puta escuela estudiaron. Porque pues para capacitar obreros pues no ocupamos saber el nombre de ninguna de las escuelas. Lo que sí es importante que sepamos de José Mons Isidor es que estudió la preparatoria, o bueno, en ese momento se llamaba vocacional, porque acuérdate que si es primaria, no había per se secundaria, sino se llamaba vocacional, en la Secretaría de Marina, y salió graduado mi camarada como sargento. Y aquí empieza lo interesante de su vida. En 1914 participó en la defensa del puerto de Veracruz cuando los pinches gabachos nos quisieron invadir o nos invadieron. Y ya estaba él como miembro activo de las Fuerzas Armadas de México peleando la guerra. Entonces su primera defensa o su primera participación con el ejército mexicano oficialmente que esté registrada, porque no sabemos si hubo algunas antes u otras después o qué onda. Fue en 1914 en la defensa del puerto de Veracruz. Después, fíjate nada más cómo empieza su historia y su vida en la Revolución Mexicana. Y a mí cuando empecé a leer esta parte me dio realmente un contexto nuevo del libro. Por eso vamos a tener dos pláticas, la que tuvimos al principio y la que tendremos ahorita después. Se enlistó en la Armada Constitucionalista del general Cándido Aguilar. Entonces ya era parte él de un movimiento de la revolución. Ya era parte él de una de las dos fuerzas que estaban pujando y empujando y peleando y rompiéndose la madre, básicamente, por, como y para México. Después, participó en la revolución con Venustiano Carranza como teniente coronel de artillería. O sea, ya no era cualquier pendejo en el ejército, era teniente coronel de artillería. Entonces imagínate, güey, el privilegio que tenemos nosotros porque este cabrón tenía información que ninguno de los demás soldados rasos tenía, güey, por su puro rango. ¿Sí me entiendes? Tenía acceso al chisme directo de la fuente, güey. Porque como siempre la historia la cuenta el que gana. Pues sí, pero estos güeyes la vivieron. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es donde se pone interesante, güey. Después fue convertido comandante y gobernador de Quintana Roo. Yo creo que ha de haber sido de los primeros gobernadores de Quintana Roo, güey, porque acuérdense que ese estado es el último estado que se fundó en México. Tiene, si no me parece, alrededor de 45 o 50 años de vida el cabrón, o sea, el estado, Quintana Roo como estado, antes era una parte de Yucatán. Fun fact histórico de México. Algún tiempo, el estado de Yucatán, un saludo a todos mis amigos, los pelanas que viven por allá. Yo me quité hace unos años. Sacan una mamada y se ponen de acuerdo los fresones yucatecos, que no hay otra palabra, los riquillos, los güerillos, y deciden hacer a la hermana República de Yucatán. Ahora, para nosotros, el resto de los mexicanos, y a lo mejor los que no sabemos, puede ser algo gracioso, y es algo como que más o menos se parece a lo que los pinches copiones wannabe gringos y europeos de los estúpidos regios andaban queriendo hacer con su Rexit, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera pudieron salir con un nombre original. Ah, no, le tuvieron que copiar a los pendejos pedófilos, esos que todavía tienen rey. Haz de cuenta que los yucatecos querían hacer exactamente lo mismo, güey. Querían hacerse la República de Yucatán, tenían bandera, tenían todas sus pendejadas. La neta no me acuerdo con qué presidente fue, la verdad, la verdad, no estoy muy bien enterado. Y no lo hago por burlarme de nadie, nada, es que me da mucha risa. Porque el gobierno, muy inteligente en México, dijo: bueno, pues para qué batallamos, ¿verdad, güey? Yucatán es muy bonito, sí, pero lo que importa es Quintana Roo. Partieron el estado a la verga, les quitaron Quintana Roo, por eso hay beef. Si ustedes no sabían, entre los quintanaroenses y los yucatecos, ¿no? Porque los yucatecos como que todavía les pica su cola de que Quintana Roo fue alguna vez parte de Yucatán. Y por eso, esa es la razón
por la que Quintana Roo solo tiene, creo que 45 años de vida, 50 años de vida. Es más, ¿para qué chingados tengo la computadora aquí enfrente si no le vamos a preguntar? Google, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo se fundó Quintana Roo? A ver, y te salen puros pinches hoteles porque viva Villa. Ahí está. Quintana Roo fue hecho un territorio fue hecho territorio de México por el decreto del presidente Porfirio Díaz en noviembre 24 de 1902. Bueno, está bien, ya tienen 100 años. Ya tienen 100 años. Discúlpenme. Tiene 123 años, ¿no? ¿Más o menos? No, menos, güey. 1902 a 2002 son 100 años. ¿Sí? Alrededor de 100 años. Bueno, está bien, perdónenme. Estaba mal informado. Pero no importa, es un estado bastante nuevo. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Y aquí ya después de esto y de romperse la madre y shalala y everybody, cuando convierten regresando a José Mancisidor, fue convertido en comandante y gobernador del estado de Quintana Roo, que bueno, para ese entonces, pues sí debería tener poquito tiempo. Ves como si ya de haber sido de los primeros en ser gobernador de Quintana Roo. Pero bueno, se casa en 1917 y tuvo 5 hijos. Y en 1923 organizó y participó en la defensa de la ciudad versus de la Huerta. Acuérdense que el traidor de la Huerta quiso tomarse la ciudad y pues se la peló. Fue director de la prensa de Veracruz con el gobernador Adalberto Tejeda. Ahí ya acabando su carrera político-militar. Digamos que él ya es un actor político importante en la vida de México, ¿no? Porque además, al haber sido comandante o coronel, pues tenían bastante peso todavía ellos, porque la lealtad que les tenía su gente era a ellos, ¿no? Acuérdense que antes este tema de los partidos políticos y todas esas pendejadas era nuevo, güey. Apenas estaban adoctrinando a la gente a que creyera y entendiera este tipo de cosas. Entonces, pues estas personas tenían muchísimo peso político electoral en las decisiones que se tomaban, porque pues el pueblo los conocía, güey, ¿no? Básicamente esa era la razón. Entonces, bueno, pasa el tiempo, bla, 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 y el gobernador Adalberto Tejeda lo invita como director de prensa en Veracruz, lo cual él acepta y se va con él. Y después algo pasa en algunas de sus publicaciones, tienen algunos beefs ahí políticos. Ya saben que en esas épocas o en esos tiempos la cuestión político-social de México pues era mucho de muy parecida a lo que era ahorita, o a lo que ahorita ya no, pero a lo mejor en los sexenios pasados todavía, en el que pues gobierno decía y si no te gustaba te desaparecían, güey, ¿no? Nada más que antes era mucho más cínico y descarado, porque la gente pues no podía decir nada, ¿no? Acuérdense que éramos como que medio esclavos. Y en 1932, después de esto que te digo que tiene un beef y se le acaba su carrera política, se convierte en profesor de historia en el colegio Enrique C. Repsamen. Y ahí es donde empieza él ya a publicar sus primeras novelas. Lo cual también me parece como muy interesante comentar sobre su vida, porque hemos platicado ya de varios escritores que van escribiendo a lo largo de sus vidas, ¿no? Y van como que de manera anecdótica narrándonos lo que les va pasando o cómo ellos van interpretando o reinterpretando las cosas, güey. Pero con José, me parece que fue al revés. Creo que él vivió, hizo su desmadre, vivió, luchó, sobrevivió. Y ya después, cuando llegó a este punto en su vida en el que se sentó en una silla a educar a la gente, entonces empezó a él a escribir y a escribir y a escribir. Y sí puedo entender esta necesidad que tenía él como de, ¿no? Ya sabes, vomitar toda esta información. Pues imagínate, pinche vida bien interesante, perro. O sea, naces en un estado costeño. Te toca toda esta vida rural, campesina, bonita, interesante, el nacimiento de las ciudades, todo este como, aunque fue una época, estoy seguro, muy difícil para vivir, también me parece que ha de haber sido como súper interesante y súper rica, porque
Los que conocemos el valor del trabajo y del sudar para ganarnos algo, pues güey, imagínate a lo que sabían las cosas antes, güey, ¿no? O sea, imagínate los paisajes que veían, las cosas que escuchaban, los olores que olían, ¿no? O sea, a lo que sabía su comida, güey. Imagínate que todo estaba fresco porque no existía esta forma tan pendeja de pensar que congelado es mejor. Imagínate que vivían en un mundo tan bonito y libre que no tenían que agarrar lo que se caía de los árboles para meterlo en bolsas de plástico. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos hablando de otra época, filosóficamente hablando, a otra época en la línea de pensamiento, otra época en las cuestiones laborales, ¿no? En las cuestiones sociales, ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces naces en un pueblo costeño, creces en un pueblo costeño, te vas y te educas. Y en eso entras a la marina, empiezan los chingadazos, te empieza a llamar la atención que si México está bien, que si México está mal, que si la revolución, que si este hace bien su trabajo, que si este no, que si mejor deberíamos de seguir a este, que si mejor le deberíamos de romper la madre a este, que si mejor vamos y lo matamos, pues vamos y lo matamos. Y te enlistas. Y te vas de arriba para abajo y además te toca defender tu tierra, ¿no? Te toca defender tu tierra. Y después, sin saberlo, porque no creo que él estaba sentado un día en su casa y dijo, ah, sí me voy a ir a enlistar como Venustiano Carranza, porque ese señor va a llegar a la historia. No, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, simplemente tomaron la decisión por sus tamaños de ir a pelear por lo que ellos pensaban que era correcto. Déjenme subo el escote para que no me estén viendo mis chichis. Y eso es lo que me parece muy interesante, güey. Y después de sobrevivir y vivir esta vida de militar, de caudillo, de violencia, ¿no? De todo, poder tener la paz mental y la sabiduría de sentarte a escribir y decir, güey, todo lo que viví lo quiero compartir. Y entonces, pues bueno, se convierte en profesor de historia y ahí empieza a publicar sus primeras novelas. Se vuelve también editor, o agarra, lo contratan de editor del periódico Ruta. Y ahí él crea su editorial llamada Integrales y publica sus dos primeras novelas, La Asonada y La Ciudad Roja, que les voy a decir la Verdarks. Yo agarré este libro porque se veía viejo, güey. Esa es la realidad de las cosas. Iba caminando por la biblioteca, en la escuela en la que trabajo, tienen una biblioteca. Iba caminando por ahí, ya se cuenta que este güey estaba ahí. Hay producción en el enfoque. Este güey estaba ahí, nada más, esperándome, viéndome, así. Y pues me llamó la atención el charrito verde, lo agarré, lo vi. Le di una olida, porque pues la neta estos carnales huelen bien rico. Y dije, bueno, pues historia de la Revolución Mexicana, el libro se ve bastante viejo, tiene que estar interesante, ¿no? Y por eso lo empecé a leer. De ahí me pareció todavía más interesante el cómo estaba narrada. Sí, les voy a decir la verdad, hubo unas partes que me parecieron aburridas, pero no creo que haya sido el libro que estaba aburrido, sino que fue como mi forma de leerlo, ¿no? Lo estuve leyendo non-stop, 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 y no me di chance yo a mí mismo como de decir, güey, lo voy a dejar ahí unos 2, 3 días, voy a hacer otra cosa, me voy a distraer. No, como que ta, 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 ta. Y ya al final sí se convierte un poco cansado. Lo que sí les puedo decir es que sí encontré yo una diferencia entre cuando él empieza narrando la historia, es como muy detallista con las cosas, se refiere a muchas cosas, nos pinta un contexto social muy padre. Y ya lo último, como que, güey, no, va acelerando. Eso es a lo que voy. Entiendo perfectamente ahora que sé sobre su vida, por qué fue tan explícito y tan, o tenía tanta información que compartir con respecto a las primeras partes del libro. Y las últimas, pues ya no tanto. Pues claro, güey, las primeras partes las vivió él, las luchó él, al lado de los autores y al lado de los actores, más bien, de nuestra historia. Claro que lo demás ya simplemente era su opinión al respecto de lo que podía pasar, de lo que se tenía que hacer, ¿sí me entiendes? Entonces,
Sí me parece algo interesante, la verdad, sí vale la pena el libro, se lo recomiendo. Y bueno, ya para acabar con José y podernos dedicar enteramente esta última parte al libro, les voy a leer más o menos para que vean cuántas novelas tiene mi camarada. No sé si alguno de ustedes ya lo conocía como autor. Pónganmelo en los comentarios. Si no, me parece interesante que sí lo pudiéramos compartir, güey, porque siendo una persona tan relevante para nuestra historia y un escritor tan completo como lo que es, ¿por qué chingados no la conocemos, güey? A lo mejor y los que son del hermano puerto de Veracruz sí lo conozcan, ¿no? Porque pues es como parte de su historia, pero a lo mejor y no lo conocen en la que alguna vez fue la capital gay de México, güey. Entonces, bueno. Como les digo, escribió La Sonada en 1931, La Ciudad Roja en 1932. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar. Era comunista lo que le sigue mi compa, güey. O sea, lo que le sigue, güey. Durante su juventud y vida, pues bueno, fue gran parte, estuvo muy como empapado de todos estos manifiestos comunistas, el nacimiento de estas ideas y cómo llegaban estas ideas a México, lo cual también fue lo que fue impulsando todos estos movimientos agrarios, obreros, revolucionarios, industriales, sociales, que empujaron eventualmente la revolución. Pero este carnal era comunista lo que le seguía, tan comunista que se fue del otro lado del mundo a estudiar unas temporadas y fue a ver las presentaciones de los libros y de los ensayos de grandes comunistas, que la verdad no me pareció relevante, o bueno, no que no sea relevante, sino que tenemos el problema con nuestra historia y con la forma de contar la historia, en la que el color rojo en el corazón se ve como algo malo en los historiadores, se ve algo malo en los artistas, se ve como algo que no se menciona, güey, ¿no? Yo lo que siempre he dicho y me parece muy interesante es porque todos los que somos artistas tenemos esta tendencia hacia este color tan bonito que es el rojo en lo social, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de otro gran comunista mexicano, Diego Rivera. ¿Quieren a una mujer? A la famosísima Frida Kahlo. Miembros del Partido Comunista Mexicano, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Nueva York revolucionario en 1935, de una madre española en 1938, en La Rosa de los Vientos 1940, Frontera junto al mar 1953, El Alba de las Cimas 1955, Nuestro Petróleo 1956, se llamaba Catalina 1958. Otra vez aquellos días, La Semilla del Hombre e Imágenes de mi Tiempo se quedaron sin terminar. Estas fueron sus novelas, nada más sus novelas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y tres sin terminar. Nueve novelas y tres sin terminar. Ahora, hizo historias cortas, porque acuérdense también que en este contexto social en el que vivían ellos, no había televisión. A lo mejor y dependiendo de donde estuvieran, ya empezaba a llegar el radio. Y no era como que todos tenían un radio en su casa, ñero. No, mamacita. Se juntaba la raza en casa de quien tuviera el radio. Y esta persona, güey, en pro de la comunidad, sacaba su radio a la ventana, a la puerta, a la calle. Le subían, bajaban las sillas y se juntaba el barrio y se ponían a escucharle radio. Las noticias, las historias y las novelas. Por eso, no sé si han escuchado de un cabrón que se llama George Orwell, que alguna vez se le ocurrió leer un cuento sobre el fin del mundo y casi se acaba Estados Unidos, porque pues ya ves que allá están medio pendejos. Pero bueno, entonces, dentro de este contexto, hizo varias historias cortas que también eran publicadas en revistas y en libros, que era básicamente como la gente pues mataba el tiempo, ¿no? Se hacía pendeja, ¿no? Y fue como fueron adoctrinando, si lo piensas, fíjate, vamos a ponernos conspiranoicos un poquito o analistas. ¿Cómo empezaron ellos a convertir a la gente en lo que es ahora? Bueno, antes no había ningún tipo de pan ni circo efectivo, además de lo que ya había entre nosotros, o las grandes como tradiciones culturales mexicanas que obviamente al llegar la iglesia del crucificado quisieron eliminar. Entonces, necesitaban tener a la gente sentadita y huevona, güey. Porque el que no se mueve no piensa.
El que no piensa no se queja, así de sencillo. Entonces, piénsalo a qué se parece ahorita en estos tiempos de tantas redes sociales que te quieren tener sentadito nada más así, sin darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Pero bueno, entonces, historias cortas. ¿Cómo cayeron los héroes? 120 días. En 1937, el juramento en 1947, el destino de 1947, que recibió una mención honorífica de la República de Cuba, la primera piedra de 1950. Y me lo dijo María Kamilova en 1955. Estos, como te digo, fueron como que sus historias cortas, que eran parte como del. No sé cómo se le dice en español, leisure, que es sí, como de la recreación mexicana, ¿no? Del espacio de las oportunidades de esparcimiento que tenía la gente. Tiene varios ensayos también, que aquí van a ver un poquito más ya de su color político. Carranza y su política internacional, 1929. Lenin, 1934. Marx, 1934. Romain Rolland, 1935. Sola, soñador y hombre, 1940. Hidalgo y la cuestión agraria, 1944. Miguel Hidalgo, constructor de una patria, 1944. Henry Barbusse, ingeniero de almas, 1945. Stalin, el hombre de acero, 1950. Balzac, el sentido humano de su obra, 1952. El huertismo en Historia Mexicana, 1953. Sobre literatura y filosofía, 1956. Máximo Gorki y su filosofía y su religión, 1956. Y el fin de Porfiriato, que no trae fecha. Y bueno, hizo obras de teatro: El joven Juárez, Yanga, Tres relatos, El duelo, Valentín Gómez Farías, El camino de la libertad, El asesino, El juramento, El mundo de la infancia y la adolescencia de Juárez y El caso de Pascual Durán. Y varios libros de historia, que ahí es donde lo conocimos nosotros. Síntesis histórica del movimiento social mexicano de 1940, Historia de las luchas sociales en México, Hidalgo, Morelos y Guerrero, la histórica trilogía de 1956, la historia de la Revolución Mexicana de 1958. Esta es a grandes rasgos. Bueno, hizo varias antologías: Los Ángulos de México, Antología de Carrancistas, no, de centristas mexicanos del siglo XIX, Antología de Cuentistas Contemporáneos de 1946 y La Conferencia de Sola en 1933. Y de hecho, así como chismecito, creo que se muere en una conferencia también en Monterrey, Nuevo León. O sea, no en la conferencia, pero en Monterrey, Nuevo León, en una conferencia. Entonces, pues bueno, este fue nuestro amigo, nuestro colega, nuestro camarada José Mancisidor, el autor de este bonito libro de relevancia histórica para nuestro país. Me parece muy interesante el que sea un libro contado por uno de los participantes de la revolución y que no sea contado por una persona que le contaron la historia, si me entiendes, o alguien que logró sobrevivir o que estaba echado. También está interesante, no lo vamos a decir que no, y hay mucha de la información de nuestra revolución o de nuestra historia de México que es así, güey, que no es de gente que la vivió, que es más bien de analistas que llegaron después, que es de, por ejemplo, si nos vamos mucho más atrás, de una bola de gente que vino a convertir a otra gente y a redactar sus historias, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, los fanáticos del crucificado que traducían del náhuatl o de las lenguas originales, porque, por ejemplo, esa es otra cosa, güey, que vamos a hablar cuando hablemos de la visión de los vencidos. O sea, estos pendejos piensan que solo había una lengua en México, o qué, güey, que nosotros somos pendejos y no sabemos, o qué onda. Pero bueno, porque me prendo, la neta sí me prendo. Entonces me parece muy importante para todos nosotros los jóvenes,
los no tan jóvenes como yo ahora, los que son más jóvenes que ustedes, que yo, sí me parece muy importante que sepamos este tipo de cosas, güey. Que exijamos en nuestras escuelas, en nuestras universidades, a nuestros pinches mediocres gobernantes, que sean más veraces con la historia, güey. Que lo importante que tenemos que saber nosotros es la historia, güey. A mí qué verga me importa saber qué pasaba en Europa en estas épocas, güey. Me interesa saber qué pasaba aquí para después entender qué era lo que pasaba en Europa. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar la línea de pensamiento de México. Ahí es cuando tenemos que cambiar la línea de pensamiento de nosotros los mexicanos. Nosotros educando a nuestros hijos. Porque te lo digo yo que soy maestro, la escuela no lo va a hacer por ti. La escuela no vale verga porque no somos suficientes culeros como yo. Son más maestros mediocres los que van nada más a dar un pinche cuento porque están aburridos y son un godín promedio cualquiera que va a checar una tarjeta, güey. No, güey. Necesitamos más gente prendida, más gente orgullosa, más gente cabrona. Y la única manera de hacerlo es conocer nuestra historia, güey. Es saber el tipo de cabrones que somos y de lo que somos capaces y de lo que son capaces nuestros ancestros, güey. ¿Sí? Y ahí se los dejo de tarea, mis ñeros, mis ñeras. La historia es importante. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso estoy seguro que tanto la historia como la filosofía, como el arte, como todas estas partes de la humanista, de la humanistidad o de la educación humanista en México, fueron atacadas, atacadas y atacadas durante todo este pinche periodo neoliberal en el que vivimos. Y en el que a nosotros, la generación que nacimos a partir de 1988, 1989 en adelante, güey, nos tocó vivir una época bastante interesante en lo que tiene que ver con la escuela, con la libertad de expresión y con el arte. Y somos nosotros los que hoy te decimos a ti, chavo, que te pongas las pinches pilas, güey. Porque sí, también fue mucho de nosotros de decir, ya estuvo. Pero, regresando a lo que nos compete, después de este libro escrito por este tan interesante veracruzano, mi pregunta aquí para todos ustedes hoy, llegando a este punto, es: ¿ya sabían quién era José Mancisidor? ¿Han leído alguna de sus otras historias? ¿Alguna de sus novelas? ¿Conocían de su importancia? ¿Conocían de dónde venía su historia? ¿O pensaban que simplemente pues era un güey que estuvo leyendo y de tanto leer hizo un libro? Creo que es importante que tengamos estas discusiones y sí me gustaría saber qué piensan. Sí me gustaría saber qué opinan ustedes, los jóvenes, porque sí les puedo platicar que en el canal tenemos una población bastante grande de gente entre 18 y 22 años y la que sigue es de 23, creo que 27. Y a todos los demás a partir de 27, 30 somos los menos, güey, en este canal. Todavía tenemos gente muy valiosa que es todavía más grande de esta generación tan difícil que son los pinches baby boomers. Los quiero mucho a todos, bebés, no importa cuántos años tengamos. Pero sí me parece muy valioso mencionar y recalcar, gracias a todos ustedes, jóvenes, chavos, muchachos, muchachas, chicos, chicas, quimeras, que la historia es importante, cabrones. Conocer la historia es importante, güey. Y si no encuentran a nadie que la narre como les gusta, me mandan un pinche mensaje y yo me pongo a hacer tarea, güey. Eso es lo de menos. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es saber. Muchas gracias por venir. Esto fue Comentando la Historia de la Revolución Mexicana por José Mancisidor. Yo soy su amigo El Barbitas. Espero les haya gustado esta parte un poco más sencilla, un poco más opinativa, un poco más abierta. No tanto... Porque qué hueá. Pero muchas gracias por venir. Si ya llegaste hasta aquí, déjame una mentada de madre, un comentario, un like. La verdad, sí me gustaría iniciar esta conversación y en algún punto hacer este tipo de cosas o este tipo de formatos en vivo para que nos podamos romper en la madre ahora sí a gusto, güey. Que me puedan dar su opinión chido. Díganme qué piensan. Si no, no me digan nada. Les mando un saludo, un abrazo y un beso. Hasta donde quiera que estén. Que tengan un excelente día. Acuérdense que todo pasa, amigos. Para que pase lo que tenga que pasar. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Barbitas y la cultura es un privilegio humano. Así que repártelo, compártelo y presúmelo. Nos vemos a la próxima.